Quiero compartir mi testimonio con todos ustedes y de esta manera glorificar a nuestro Dios, sanador, restaurador Jesús de Nazaret. Mi nombre es Jaila Paza y hace 3 semanas atrás estuve con dolores de espalda y cabeza. Mientras pasaban los días, otros síntomas se incrementaban. Aún con dolores en todo el cuerpo, continuaba yendo a trabajar hasta que una persona cercana a mí en el trabajo dio positivo. Entonces me pidieron que también me haga la prueba. Y este lunes salieron mis resultados y di positivo al coronavirus. Ese mismo día me dijeron que me iban a trasladar a un hospital debido a mis frecuentes dolores de espalda, pero debido a unos protocolos me trasladaron el martes 26 de mayo. Ese día ingresé a la sala y los profesionales en salud me preguntaron si tenía dolor de espalda. Les dije que sí, y los dolores seguían. Entonces rápidamente me administraron antibióticos y analgésicos. Esos fármacos solo calmaban el dolor máximo 30 minutos. Durante la tarde de ese día, le compartí versos bíblicos a mi compañera de sala, una señora de avanzada edad. Ella me contaba que se sentía afligida por estar en el lugar. Al llegar la noche, nos pusimos a escuchar la prédica transmitida vía Facebook. Al finalizar la prédica, las enfermeras ingresaron a colocarnos el tratamiento. Minutos después, me inició un terrible dolor de espalda. Insoportable, no podía estar de pie, ni sentada, y mucho peor echada. Como pude, llamé a la licenciada de turno. Ella me administró analgésico, específicamente Ketorol. A pesar de eso, el dolor persistía. Fue entonces donde le escribí a nuestro hermano David, quien me ha estado apoyando en oración todo este tiempo. Él se comunicó con nuestro amado pastor Ricardo Claure y me envió una oración llena de amor y sanidad. Tras que me llegó el audio, inmediatamente me fui al baño para no causar molestias a mi compañera de sala. Y al reproducir el audio, mis lágrimas empezaron a caer sin parar y mientras oraba, sentí un calor interno que inundaba todo mi cuerpo. Era su misericordia, envuelta de su amor infinito. Al finalizar la oración, el dolor ya no estaba, ya no tenía ningún dolor en la espalda. Me sentí restaurada y llena de fuerzas. Era nuestro Dios eterno, derramando sanidad, amor y libertad en mi vida. Y por su bendita misericordia, desde ese día hasta hoy no presento ningún síntoma. Los médicos me han determinado como paciente asintomática, sin ningún daño pulmonar. Sé que pronto voy a salir de este lugar, porque por la fe declaro que soy sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Doy gracias a mi Dios bonito por manifestarse en mi vida de esa manera sobrenatural, cambiando mi tristeza en gozo y así transformando mi vida. Agradezco y bendigo la vida de nuestro amado pastor Ricardo Claure, porque a través de su vida recibimos palabras de aliento que quedan grabados en nuestros corazones.